Venid poniendo a alinear y hacemos el briefing. Muy bien. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Listo. ¿Cómo has dicho algo, Jota? Listo. Listo. Vale, listo, alineando. Alineando. Listo, alineando. En el armamento. Comprobar que todos deberíais tener 6 GBU-12. Ah, firma. Vale, sí, lo veo. ¿Puedes apagar la luz de tu Harrier, Deckard? Deslumbra un poco a los que estamos enfrente. La de la rueda. Me parece que eres tú, ¿no, Deckard? El que está enfrente. Sí. Bien, pues vamos a briefing. Y abajo, en objetivo. El ejército rebelde ha ocupado posiciones sobre objetivos clave en la ciudad de Damasco. Esta misión consiste en despegar y dirigirse hacia el área de espera donde se asignarán los objetivos para Alpha y Bravo. Durante los ataques, mantengan alturas de seguridad para evitar SAM, muy importante. Al mismo tiempo, no se alejen demasiado de los objetivos durante la presencia de SAM en Palmira, Agrabah y Bashar al-Assad. Bien, si vemos en el mapa, Bashar al-Assad y Palmira están. Bueno, veis la elipse está de color azul, ¿verdad? Sí. Vale, pues nuestra misión consiste en despegar y dirigirnos ahí. Eso es un área de espera, ¿vale? Sí. No vamos a entrar los dos equipos juntos. Primero entrará Alfa y después entrará. Uno entra, el otro espera, reportando. Es decir, está por aquí. Justo en esa zona azul. Eso. En principio se trata de derribar los objetivos que se os dirá, ¿vale? Habrá que contactar con el AWACS y os dirán los objetivos. No es una misión SEAD, o sea, no, en principio no es necesario destruir ningún SAM, ¿vale? Sí que hay algún SAM 8 y creo que un Tunguska, SEA 6 creo que es. Si os molesta, nos podéis derribar, pero no os vayáis a. Si hay un 2 o un 3, no os vayáis a por él. ¿Eh? Vale, es muy sencillo: es ir a la zona de espera, estar espera repostando, y cuando se os diga, se entra. Y cuando se destruya el objetivo que se os dirá, hay que destruirlos, ¿vale? Volvéis a la zona de espera. De todas formas, os saldrán mensajitos, ¿vale? Vale. El ataque sobre la ciudad de Damasco. Hay varios objetivos, una plaza creo que hay, lo que es palacio y tal, y hay que destruir, hay que intentar hacer el menor daño posible a la población civil. ¿Vale?
Creo que ya está. Es muy importante que en la radio 1 llevaremos la frecuencia de Juan Carlos y en la radio 2 el agua, el 255.0. Creo que está desintonizado. De todas formas lo comprobáis, ¿vale? 251. 255. Ahora hay que repostar de noche, un poco cuesta un poquito. Y lo que es importante es que si se os dice hay que destruir unos tanques, hay que destruir, no dejarlos dañados. Para que Triggers funcione. Vale, copy. Vale, no sé, buena pregunta. No, en principio no. En principio parece claro. Como vamos a ir todos por Discord y tal, podemos ir todos juntos, Rafa y Bravo. Vale. Vale, Bingo a 3500. Bingo a 3500. Vuelvo a recalcar, es importante la altura de seguridad, ¿eh? 25.000 sí. pies. Dijiste el otro día que habría mampas también por ahí, ¿no? Sí, hay mampas por las azoteas. ¿Eh? Vale. Vale, permiso para arrancar. Se afirma uno listo para arrancar. Listo. Alfa 1, listo para arrancar. Listo. Pregunto, ¿llevamos en el CON2 el IWAS? Sí, fijo. Sí. 255, sí, en el CON2. Y en el 1, Juan Carlos. ¿Todos listos para arrancar? Sí. Vale, venga, pues arrancamos, ¿no? Ahora cuando arranquemos vemos los códigos láser. Bien, uno listo a rodar. Listo a rodar. Tres listo a rodar. Bravo, uno listo. Las comunicaciones, nada, no chuto. Todos listo. Vale, uno rodando. ¿Vamos primero alfa? Sí. Vale. Caution. Un momentito. Turn off the ground power. Chief, copy. Remove the wheel chucks. Copy. Ground power is now off. Amigos. Wheel chucks are now removed. 1-2-3-1. Copy, 1-2-3-2. 13-13.
1, 2, 3, 3. 1 rodando, ¿eh? Dos rodando. Tres rodando. Lo listo. Maldito, maldito, maldito. Vale, dos listo. Estoy listo. Estamos en un rumbo 020, 3000 pies, reunión. Luego viraremos a derechas. A Whisky 1, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien. 020, 3000 pies. Afirma. Listo. Prueba motor. Todo en verde, motor, motor. Rolling, rolling. Dos, motor. Uno aire. Rolling. Motor. Aire. Rodando. Ponemos. Uno limpio. Lo limpio. 3000 pies. Vale, bravo, no motor. Autorización para ascender Ángeles 25, a ver si nos lo aguanta con tanto peso. ¿Sigues de acá? Sí. Vale, sigo subiendo a un pis de atrás. Pasando ya a 3000.
viro a la derecha. Miramos hacia Whiskey 1. Así Airus recorta y nos pilla antes. Sí, estoy a la izquierda del líder y este. Ah. Chunen se está cruzando. Sí, no, que le pasé, no, estaba viendo que me pasara el líder, vale. Y me pongo. Vale, estáis ya en formación entonces, entiendo, ¿no? Sí, formo a la derecha. Vale, presiono 900. ...54 millas a Whiskey 1... ascendemos... clic y medio. ...950 RPMs. Mi derecha veo a alguien, mi izquierda no veo a nadie. Derecha 2, formación. Vale, yo voy un poquito más atrás. Vale, copy. En Ángeles 15 estabilizaremos y esperaremos a que Airbus nos coja, ¿vale? No, no fuerces en exceso el motor, Airbus, luego bajamos. Estoy entrando en formación. ¿Ah, sí? Sí, estoy, bueno, un poquito por detrás, pero... Vale, no tengo visión contigo. Estoy a tu izquierda, porque sí, he visto que... Ya te veo ahí, te veo. Bueno, pues continuamos ascenso. Ya vemos que tenemos una capa de nubes baja que nos va a hacer la puñeta. Tendremos que buscar huecos. Al oro con la altura, ¿eh? El terreno. El terreno de Damasco está a 2100 pies. O sea que cuidadito, cuidadito. Tendremos que estar en los 22.000 pies mínimo. Nails, bebe. Y FHR, pero esos sea de la flota, ¿no? A ver. Sí, esos son nuestros, sí. Los NASA, los Hawk. Vale. Vale, pasando de 1000.
Grupo Cobra, aquí Magic. Contacto radar. Autorizados a directo área de espera Whiskey 2, Sensei. Sensei. Copiado. Pasamos directo a Whiskey 2. Vale, Whiskey 2. Fencing, líder. Líder, Fencing 6.4. Dos, Fencing 25.000 pies, estabilizamos, ¿eh? Y viramos derecha. Fencing 6.3. Fencing 6.4. 6.4. Parece que estamos en 25, estabilizamos también. Y viramos a la derecha. Sobre Whiskey 2, estabilizando. Ahí estamos, bajamos a 850 de RPM. 2. 3. Sobre Whiskey 2, estabilizo. Ocho cinco cero también. Somos hotspots a nuestras 12. Sí, afirma. Somos nosotros, Decar y. ¿Ah, sí? ¿Nos habéis adelantado? Sí, vamos más hacia la derecha. Corrija un poco a la derecha, a la izquierda. Entiendo que tenemos que ir directamente al cisterna, ¿no? Sí, sobre la espera de Whiskey 2, sí. Vale, pues venga, atacan 30. Lo tenemos a la derecha, 30 millas. Viramos a la derecha. No, sigue a Whiskey 2. Seguimos a Whiskey 2. Lo atacan. Niles, a las 12, bebe. Formación, líder, a sus 9. Visual. Así, mantener una formación así un poco abierta, ¿eh? No se acerquen mucho. Vamos a por esas 3. Visual, os adelantamos. Da gusto volar el Harrier, ¿eh? Ahí va, hombre, donde esté el Apache. Qué día de negado ayer, ¿eh? Madre mía. Qué mal se me dio. Ya. Por una razón o por otra caímos todos, ¿eh? El cisterna 230, ¿verdad? Afirma.
En la memoria 2 del con 1 lo tienes. Oye, Chunen, que te me echas encima. Uy. Pero tú vas más atrás, ¿verdad? Sí, yo voy un poquito más atrás. Estoy justo delante de vuestra. ¿Qué te ha pasado, Chunen? Ah, estaba mirando los instrumentos, ¿no? Ya te veo. Alguien ha pasado ahí a toda pastilla. Ahí sí, oye. Nosotros otra vez. Bueno, yo te he adelantado, pero. Sí, pero estoy... estás retrocediendo. Sí, estoy aguantando la formación. Oye, si necesitáis, apretamos más, pero. Venga, vamos a subir. RPMs 900. Venga, recibido 900. Mañana voy a probar a instalar el DCS en la Steam Deck. En la Steam Deck. Sí, a ver. Grupo Cobra, Sense Out. Tienen el espacio aéreo despejado. Contacten con el Juan Carlos I. Que con el Juan Carlos I contactemos. No, ese primer mensaje no hagáis caso, ha fallado el trigger. El segundo. ¿Ha visto la base, señor? Vale, ¿eso es para nosotros? Sí, eso es para nosotros. Marcamos Whisky 3. Bajamos 850. Ahorro de combustible. Marcamos Whisky 3, lo tenemos a las 2. Venga, virando. Descarto y yo no vamos a por la cisterna. Whisky 3, sí. Virando. Viro a derecha. Me he pasado en el viraje. Ahí, sobre Whisky 3. Entramos en territorio Comanche, líder. Sí, afirma. ¿Apagamos luces? Sí, sí. Mantenemos las luces de formación. Aterrizo.
46 millas. Nada, bien, vamos, vamos preparando armas, ¿vale? Vale. Sistemas preparados. ¿Qué nos dice el RWR? Poca cosa. Todavía. Vale. Tenemos dos FFs. Bueno, a ver, corrijo rumbo. Fijaros en que estamos volando dirección 10 grados, 15 grados, ¿vale? Para no meternos en territorio peligroso, atacamos hook izquierda, porque el BB no se ha activado, debe estar lejos. Hacemos hook izquierda y volvemos a atacar también en 10-15 grados. Okay. Los objetivos eran unos tanques. Helicópteros. 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 Helicópteros, sí. Venga, descendemos a 0-20. Todavía no veo nada. Acordaros de activar la espoleta, ¿eh? ¿Veis algo? Veo anteriores a triple SA, pero desde Whisky 3, izquierda, derecha, hacia la desde Whisky 3, derecha. ¿Cuál es la frecuencia del tanker? 230. Joder, pues yo no veo nada todavía. Ah, ya no veo, no está. Hay luz, hay nubes. Hay un promontorio justo aquí delante. Es detrás del promontorio. No, pero lo que veo son lo estoy buscando aviones, o sea, helicópteros. Ya, pero si. Bien. Ya, pero te quiero decir, si. Si has visto antiaéreos, no andarán lejos de los antiaéreos. ¿No se supone que estarán en la base aérea, en el aeropuerto? Pregunto, no lo sé. No lo sé. Estamos muy altos.
eso, Luis. Veo un Silca. Pero ¿por qué zona? ¿Podéis indicar más o menos? A la derecha del waypoint. Vale, localizados helicópteros. Marco. ¿Dónde? ¿Estás disparando el láser o algo? Negativo. Ah, vale, digo, no, si disparas el láser se puede ver con las gafas de visión nocturna. Vale, sí. Tengo un S6. El láser lo chune. Y lo láser, pero también estoy tirando la bomba. Ya, pero láserlo y lo vemos. Pero es que 10 segundos para soltar mi bomba. Ah, pues vale, tenés. Bien. Aseando. Bueno, güey. ¿Qué altura llevas? Por tu izquierda. No veo nada. ¿Veis el láser? No. Negativo. Te veo a ti, pero el láser no. Hey. He localizado un helicóptero. Splash, son los Jin. Sí. He localizado uno. Ahí está, tu explosión. Venga, voy yo a por este. Belcha. Dime. Coordenada 33 norte, 33 31 este, 36 22. Va, para que te guíes un poco con el tipo. Sí, es muy difícil. Vale. ¿Es el otro pillado? Sí, el otro lo tengo pillado. Bueno, no obstante, lo voy a marcar también para por si acaso. Vale. Vale, lo tengo marcado. Me estoy alejando porque me he pasado. ¿Podéis describir más o menos por qué zona está? Yo ahora mismo está no. Está a la derecha en la ciudad, en un hueco, en un claro que hay. ¿Muy alejado del whisky? Hacia la derecha, como unos. Un poco alejado, sí. Tienes que ir tirando el tepoz hacia la derecha. Vale. Te queda estoy entrando ya a caliente, estoy a 6 millas 40 segundos. Difícil de noche girando. Veinte segundos. Cuatro,
Compa Wave. Flash. Bueno, me dice que he dañado. Confirmo Flash. Sí. Pero no me pone destruido, me pone dañado. Hay que destruirlos del todo. No está totalmente. Le has roto la cola solo. Venga, si quieres pasar a la izquierda y he acabado. Yo veo eso. Solo le has roto la cola. Ya, ya. Venga, pues le tiro otra. Las colas de los rusos son muy duras. Ay, qué joder. Censúralo, eh. Venga, mirando. ¿Has entrado tú, Chunen? No, ¿no? Dime. Que si has entrado tú a bombardear este. No, no, le estoy observando. Estoy al lado de él. Vale, vale. ¿Esto qué era? ¿Whisky 3 o Whisky 5? Es Whisky 3. Whisky 3. Vale, te gasté detrás tuyo. Sí. Vale, 30 segundos. Sí, yo no te veo. Te veo, chepa, a ver. Para pasar debajo tuya, tú tira para donde. Bomba, güey. Láser. Hook izquierda. Joder, no las veo, ni veo los láseres, ni veo pollas en vinagre. Es que doble teca. Tú miras izquierda, ¿no? Izquierda, y haciendo la 25. ¿Y qué? Motor a 95. Ahora, destruido. Splash. Regresen a Whisky 2 y reposten en el cisterna. Roger. Líder, ¿ha recepcionado? Sí, he recibido, sí. Vamos a muy poca velocidad, ¿eh?
Vamos a cisterna, te robo. Vamos hacia Whisky 2. Directo cisterna, está un poco alejado ahora de Whisky 2. Vale, pues Whisky 2 cisterna. A Whisky 4 a por otros helicópteros. ¿20.000? ¿Habéis contactado ya con el cisterna? Firma. Vale. Tirar vosotros primero, que estáis más cerca. A 20.000, yo estoy a 46 millas de cisterna. Yo estoy a 52. 32. 20.000 y... ¿Velocidad? 220. Vale. Texaco, 1-1. Springfield, 1-1. Request rejoin. Springfield 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 20.000. Paso a estar con el tipo. Ataca el 8 o pasamos. Mientras no bajes de 25 no te va a molestar. Vale, ya. Objetivos listos. ¿Y qué destruir los helicópteros? Sí, afirma, solo dos helicópteros. ¿Solo? ¿Cuántos hay? ¿Uno, dos, cuatro? Sí, afirma, cuatro. Ataco yo, que está más separado. Tengo el que está más a la derecha, digamos, ahora. A la izquierda.
Una vez ataques, no hagas, no te vayas hacia el sur del crank, hazlo hacia el norte, ¿vale? Vale. Visual con tanker. A ver, bomba away. Virando. Vale, splash, pero no lo he destruido. A tanker. Vale, viro otra vez a caliente. Visual, con tanque. Visual con tanque, con Belcha y con Chun. Vale, me colocaré en posición de espera.
Break away. Contact. You're taking fuel. Vale, un segundo. Piquel, la SEO. Bingo. Splash, ahora sí, destruido. Bajo, paso a la derecha, break away. Contact, you're taking fuel. Venga, le pido. Texaco 1-1, Springfield 1-3, request rejoin. Return free contact. Hola, tenga. 1-3, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 20,000, at 2-3-0. Ah, estoy mirando a caliente. Ready, recontact. Return pre-contact. Contact. Break away. Ready, recontact. Vale, Piquel. Oye, por el que está más alejado del que tú has destruido. Vale. Break away.
Vale, destruido. ¿Qué velocidad lleváis los que estáis repostando? 233, 234. No me lo explico. Así. Te pone diferente velocidad si estás en modo aire-tierra que en modo navegación. Estoy a las 5 del cisterna. Atacar. ¿Eh? ¿Lo atacas? Sí, ahora lo recojo. Formo. Anda, mamón. Lo que has hecho sufrir en el a la derecha. Menos mal, porque ahora se ha puesto a girar. Cuidado que estoy yo formando con... Creo que es Belcha. Hostias, ya no sé quién es quién. Sí, estás conmigo, sí. A tus... Chunen cuatro. Se ha ido a la derecha. Vale. Estamos a tus 9, Chunen. A tus 9, ¿eh? Oh. Os veo, veo. Vale, pues firmo, formo yo a las 3, de hecho. Vale, poner dirección Whisky 2 y nos vamos a Whisky 2, ¿vale? Copy. Venga, oh, mirando yeah. Derechas. Y vamos ascendiendo. Back and off. Hostias. ¿Qué? Nada, que...
No nos hemos chocado Chunen y yo de puta coña. Ya te he visto. Pero de puta coña no nos hemos chocado. ¿Qué queda ese solo, no? Venga, ahí estamos sobre Whisky 2. Prácticamente encima del Whisky 2, Cinco millas. Sí. Vamos a ascender. Un poco delante. Vale, no, no pasa nada. Vamos a hacer 360 derechas. Volvemos a Whisky 2. No consigo ascender, Gana velocidad, pues si no, pues llevamos mucho peso. Sí. Hay que subir a 1500 pies. Uy. Oh. Bueno, ahora sí oye el que se ha cruzado. Sí, sí. Es que me he estabilizado para intentar ganar algo de velocidad. Es culpa mía, igual que no he avisado. No, no, si es que yo voy persiguiendo. Se aproximan dos Harrier por abajo. Un convoy. Whisky 5. Marcamos Whisky 5. Venga, Whisky 5. Lo tenemos ahora mismo por detrás. 26 millas. Y es un convoy de varios vehículos. Solo tanques. Donde se alojan varios miembros del cuerpo diplomático. Destruyan los tanques, repito, solo los tanques. Tres tanques. Vale, de claro. Whisky 6. Y otro helicóptero. Vale, yo estoy en 25.000. Me estabilizo. De Winchester, Tengo hard, eso sí. ¿Ya? Sí. Porque está dañado, se dañó el Mi 8. Tengo que tirarle. Y una la fallé. Whisky 6, Whisky 6. Vale, no logro ascender, joder. No sé por qué. ¿Has puesto los flaps en auto otra vez? Sí, sí, sí. Voy a quitar, a ver, pero vale, sobre voy a poner el nombre. Sobre Whisky 5 ascendiendo.
Deca, si quieres cargarte el 8, vuelto a buscar. Intentarlo. Hay un mapa de ahí donde marca, lo ves, ¿no? Sí, lo veo, está en medio de esa especie de plaza, ¿no? En busca. Veo soldados. Joder, yo solo veo edificios. Hay una plaza redonda. Sí, eso sí. Mira, eso es cosa de la tarjeta gráfica. Hasta que no me aproximo no veo. No carga la imagen. Es un convoy, se dije ahí, o sea, tiene que ser una carretera, ¿no? Eso próxima. Sí, por el este se aproximaba. Se aproximaba por el este. Vale. Vale, Piquel. Eso es el oeste. En cuanto estamos a 3, pues hay que girar y buscar. Visual, vienen por la salida, vamos a decir, a las 11 de la... ¿De la plaza? Sí, ahí está. Vale, son cero. Los tanques, ¿hace referencia a tanques o blindados? Solo tanques. Solo tanques, venga, tengo uno. Ah, pues, vale, los veo. Venga. Pero a las 11, según vamos fijado. ¿A las 11 en la dirección en la que vamos? En la dirección que hemos entrado, la salida de la rotonda a las 11, se acercan por ahí. Vale, ves que cojo el último tanque de los tres, ¿vale? Vale, yo el primero, ¿eh? Copy. No los veo todavía. ¿Están entrando ahora en la plaza? Están cerca. Vale, cojo el segundo. El segundo vehículo del convoy, no sé si es un tanque todavía. El S6, que es el Tunguska. Segundos. Belcha, el primer coche del convoy no es un tanque, es un blindado, pero no es un tanque. No, yo voy a atacar un tanque. Vale. Y es el segundo del convoy. Correcto. El tercero del convoy también es un tanque y el cuarto... Sí, ese es el que tengo yo fijado. El tercero del convoy, ¿no? Sí. Vale, pues sí. Yo me cojo el último. El cuarto. El cuarto ya no es un tanque, ¿eh? Uno, el primero no, dos, tres. Sí, el cuarto es un tanque.
aseguraros bien, ¿eh? Ah, ¿habéis soltado bombas ya? No, todavía no. Ahora... Quiero pasar. Quiero ser contra. Laseando. Ah, por Dios, he bajado mucho. Me están atacando. Joder. Se acaba de detener el convoy. El tú busca, cabrón. Venga, doy la vuelta. Ah, me han dado, o sea, me han dado, caigo. Vaya. Splash. El T-72 lo he destruido. Joder, que he bajado mucho, no sé por qué, joder. Estaba fijando ahí el tanque. Venga, tanque fijado, me voy a por él. Te dejo que le ataques para no atacar al mismo, ¿vale? Quieras. Estoy todavía... Yo me estoy alejando. Vale. ¿Pero has soltado tú? No. Negativo. Vale. 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 Me he alejado un poco. ¿Tenéis munición de sobra? Yo sí. Sí, afirma. Tengo 4 bombas todavía. Yo acabo de soltar las 2 primeras. Las he soltado son mismo blanco para asegurarme. ¿Conservo munición? Vale, más tú. No, en estos ya era otra munición. Vale. Destruir primero los tanques y las restantes con lo que queráis. Vale. Pasa mi avión. 20 segundos para el tanque. Bomba away. La losa, creo que era un grupo de losa. Te has cargado el 8, ¿no? Sí. Pues el 8 estaba en la plaza. También. ¿No? Veo algo ardiendo. Sí, puede ser. ¿Pero vosotros estáis en el mismo objetivo que nosotros? No, negativo. Vamos a Whisky Zero, que de casa está cargando los... Vale, era el que estaba apuntando yo, ¿eh? E-72 destruido, vale. Creo que tengo localizado el otro. No, vale. Este no es un tanque. Y yo este tampoco, Lo tengo ya, el tanque. Pero déjamelo a mí. Venga, pues me cargo yo lo demás. Ha dicho inteligencia. Ah, pero se... No. Ah, ¿se puede cargar cualquier cosa? Sí, ha dicho que... Primero los tanques, y luego cualquier cosa. Vale, el tanque bueno, lo tengo pues, yo, ¿vale? Lo tienes tú, pues venga, entra. Jota, altura, por favor. ¿Cómo? ¿No? Tu altura. 25. 25, uy, vale. Estoy metiendo es que problemas. Estamos ahí en zona y... Yo he perdido mucha altura, ¿eh? Pues sube. Sí. Pues cuidadín. Cuidadín que faltan hostias si bajas. Es que no consigo coger velocidad, leches. No sé qué leches le pasa a esto. Sí, estoy a 11.000 ahora, ¿eh? Estoy en zona de peligro. Cuidado.
¿Qué tenemos que hacer, Jota? ¿Volver ya o...? Sí, o forzar, lo que tú quieras. Volvemos. Estás ya en Winchester, poco puedes hacer. No, me queda un hard, pero bueno, que tampoco... Porque el otro no se pone a tiro el Tunguska. Se esconde, ¿sabes? Cuando va a atar, se esconde, se deja de... Vale, Piquel. Tardar otra pasada y si no... En las 60 segundos para ataque. Si no me derriban antes, porque voy bajo, voy a 15.000 pies. Altura de seguridad. No sé si este tanque está entero, si está hecho... No, sí, porque los otros dos tanques... Uno te lo has cargado tú y otro me lo he cargado yo. Y han... Y los dos están bomba totalmente destruidos. Sal hacia izquierda, Bercha, que voy a ir detrás tuya. Vale. Hacia izquierda. Bomba fuera. Splash. Destruido. Vale. Yo estoy casi en Pinto y Winchester me dirijo ya a Juan Carlos. ¿Qué vas a atacar, Eirus? Estoy atacando un BMP o algo así. Vale. Un BTR destruido. Ay, vale. Me quedan dos bombas todavía. No sé lo que hay en zona. Yo voy a hacer un pequeño ataque. Ahí también a un BTR de estos. Se le ve el misil. El misil ese que nos derriba a los helicópteros. Se le ve ahí. Sí, pues voy a atacar yo. Voy a atacar a uno que no tiene misil. ¿Vale? Al de la izquierda del todo. Yo al del medio, de los tres que hay, el del medio. Venga, Roger. ¿Cuántas bombas te quedan? Dos, le lanzo las dos ya. Venga. Estoy lanzando de dos en dos.
trabajando mucho, leches. Vivirando. 30 segundos. Estoy haciendo un vuelo más inestable, no entiendo bien por qué, joder. Bomba fuera, paseando. Uy, que se mueve. Que se mueve. Sí. Se mueven los dos vehículos. Está disparándole a alguien. También se mueve. Van a reanudar el camino que sí. Tenían programado. Splash, destruido. Vale. No se mueve. 30 segundos. ¿Cómo está el portaaviones, Edgar? Sí. ¿A cuánto está? Pues está a 100 millas o así, yo voy a repostar un momento. Bomba fuera. Hook izquierda. Combustible 4.900 directamente al portaaviones. BTR destruido. Y voy a soltar mi último pepino si encuentro contra qué. ¿Tú has destruido los dos? No, uno. A ver, aquí he descubierto otro. Vale. Pues 108 pobre. Millas a madre. 5.7 es tuyo de combustible. Sí, va muy bien. Llevo 4.8. Ha sido el primero. El primero en repostar se nota, ¿no? Sí. Y luego ahora he consumido mucho. Mucho combustible. Intentando subir. Sí, y que no conseguía ascender, llevaba mucho peso y intentando ascender en corto, muy mal. Sí, a mí también me ha costado subir. Es que en el primer ataque no he visto los objetivos. Y entonces iba con las 6 bombas y...
contact. Clear contact. Destruido. Parece que no queda nadie ahí, ¿eh? Saliendo. Seleccionado, atacan. 61, ¿no? Afirma. Ciento entre líneas. Muy bonita la misión, ¿eh? Muy bien construida, J. Sí, me ha gustado. Sí, sí. Está muy bien hecho. Ha salido muy bien, ¿eh? O sea, hemos destruido todo. No sé por qué hay que tirarles dos GBUs a los helicópteros, no entiendo. Pues porque son rusos. Hombre, ya, pero los hacen blindados o qué. Sí, ya ves. Te cargas un T-72 por hora y necesitas dos para un helicóptero. Ya ves. De chatarra. Y con los si de Winder no tiras un avión, un helicóptero ruso ni de coña, ¿no? Ni de coña. A mí me da la tentación cuando pongo cosas de esas de que se destruyan con que exploten, vamos, que cuando sean alcanzados por algo que exploten. Pero lo malo de utilizar los si de Winder es que como le dispares en corto, de su explosión reventas tú. Sí. Que está Deckard repostando. Dime, me queda poco combustible. Si Deckard se enchufa la luz, será más fácil. ¿Mm? Si enchufas las luces, será más fácil. Ya. No, si más o menos se ve bien, pero no sé si es primado que me la pongo. Yo te puedo estar. Sube, baja, ¿50 millas al Juan Carlos? 59. 82.
atravesando línea de costa. Whitby. ¿Qué dicen? ¿Cómo se dice? Pies mojados, pies húmedos, wet feet, cuando pasan a agua. En las campañas de. En alguna campaña de F-18 lo dicen. Wet feet. Igual que cuando pasan a tierra dicen dry feet, pies secos. Ajá. Grupo 25. Al inicio del descenso a 27 millas. ¿Pasamos a frecuencia de Juan Carlos? Sí, sí, no? Estamos ya en ella, ¿eh? De que teóricamente lo debería salir el mensajito que ha salido al principio, defense out, para que contactes con Juan Carlos, pero no sé por qué ha fallado. Ah, sí. Visual con flota. 31 millas. Siete millas, inicio de descenso.
A ver si no pago ahora el aterrizaje todos los empeñones que le he metido al motor. Rumbo 25. Del Juan Carlos 25. Sí, 25. 25 millas, inicio de descenso pausado. Vais a hacer el patrón completo, ¿no? Sí. Sí. Vale, perfecto. ¿Qué situación estás, Jota? Justo ahora a 4 millas al sur del barco, de la popa, y virando para iniciar. Vaya, yo estoy a 3.6 y virando para iniciar. Entrando en inicial, de hecho. Bueno, ve tú delante si quieres. Vale, veo. Veo el Juan Carlos. Dos coma tres. ¿Lleváis luces? Afirma. Sí. Vale, para si os veo, seguiros. Vale. Si no. Pues nada. Ojo. En inicial.
ha quedado colgado. Uf. Inicial. Viento en cola. Bien. 3, rotura. Mirando a base. Ahora bien, ahora mismo. Visual, contigo. Muchísimo. Vamos a ser. Abim. Final. Larga. Ray. Entrando a base. Vale, en final, ahora. Corta. Tiene que saltar una alarma, mierda. Inicial, inicial. Hay alguien que ha pasado, ¿no? Inicial, sí. No. ¿Otra? Pero por dentro. Ah, no sé. O la izquierda te pasa arriba. Sí. Rotura. Transición. Estoy a 2 millas. Yo por popa.
Aterrizo antes que tú, Jota. Sí, sí, ha pasado sí, de largo, ¿eh? Me he demorado mucho. Venga, estoy en cubierta. Te dejo toda la parte delantera. Yo estoy atrás, ¿eh? Vale. Water. Esto como es, hay que entrar por popa, ¿no? Es un caso 3 o... En teoría, sí. En teoría. ¿Llevar las luces encendidas? ¿Hay luz? No. Bingo. Yo no me muevo, ¿eh? Vale. No, la verdad es que puedo girar aquí mismo. Nah, así te veo aterrizar. ¿Qué velocidad lleva el Juan Carlos? Te digo 14. Vale. Media milla. Vale, mira, pasa. Joder, esto se hace largo de pelotas, pero... Es que no se hace esto, con un día tanto calor, hacernos sudar repostando, aterrizando aquí de noche... Joder, esto no se hace, ¿eh? Jota, eres malévolo. La última ya. ¿Estás ahí o te has quitado...? Sigo en popa, justo vale. Delante del ascensor. Vale, vale, no, pues saberlo, Se me acaba de encender el agua. Sí, a mí también. 2.20. Es que ahora no te veo. ¿Qué? ¿Qué vas adelante, no? No, yo estoy a 2.4 millas y voy detrás de ti. Pues yo a 2 millas. 1.8. Estoy en final larga, 2.2. 2.7. Cuidado que estoy yo aquí en popa, ¿eh? Te veo. ¿Me ves? Sí. Me cago en 10, he abierto la cabina ahí. Oh. Lleva las toberas al rojo, rojo, rojo. Qué guay, tenía el... Vuelvo a apartar. No, yo me voy a apartar para dejar sitio. Y yo también, me voy. Tenía el FLIR en el HUD y se ven los chorros de las toberas. Qué bonito. Voy a pasar delante de mi AJ, por leche.
aterrizar. ¿Ah? Repites, ¿no? Sí, repito otra vez. Al primero, aterrizar el primero y mira. Control.